bautizaron a Jesús. Hoy baja del cielo el Espíritu de Dios y nos ilumina con su luz. La vela significa la luz de Dios. Y el aceite bendito, que Dios nos elige como hijos suyos. Por el bautismo nos hacemos hijos del Señor. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a pasar unos. Suchi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí.
llévanos hacia hermanos de las tinieblas al reino de tu luz admirable. Te pedimos que estos niños, lavados del pecado original, sean templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en ellos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Los fortalezca el poder de Cristo Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendición e invocación a Dios sobre el arca. Oremos, hermanos, al Señor Dios Todopoderoso para que conceda a estos niños la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible y de diversos modos te has servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Oh Dios, cuyo Espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Oh Dios, que hiciste pasar a pie junto por el Mar Rojo a los hijos de Abraham para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Oh Dios, cuyo Hijo al ser bautizado en el agua del Jordán fue ungido por el Espíritu Santo, colgado en la cruz, vertió en su costado agua junto con la sangre y después de su resurrección mandó a sus apóstoles, vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mira ahora tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo, que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen y limpio en el bautismo muera al hombre viejo y renazca como niño a nueva vida por el agua y el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente que está bendecida en la vigilia pascual, para que los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten con él a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, estos niños que ustedes han presentado a la iglesia van a recibir por el agua y el Espíritu Santo una nueva vida que brota del amor de Dios. Ustedes, por su parte, deben esforzarse en educarlos en la fe de tal manera que esta vida divina quede preservada del pecado y crezca en ellos día a día.
Así pues, si están dispuestos a aceptar esta obligación recordando su propio bautismo, renuncien al pecado y confiesen su fe en Cristo Jesús, que es la fe de la Iglesia en la que van a ser bautizados sus hijos. Por eso, queridos padres y padrinos, en nombre de sus hijos, y también ustedes, niños más grandes, van a responder por su propia voluntad. Les pregunto, ¿renuncian a Satanás? Sí, renuncio. ¿Y a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Y a todas sus seducciones? Sí, renuncio. Y también les pregunto sobre su fe. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, sí, creemos. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y queridos padres y padrinos, ¿quieren por tanto que sus hijos que ustedes han presentado para el bautismo sean bautizados en la fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Sí, sí queremos. Y en este momento comenzaremos el sacramento del bautismo, este rito del bautismo. En momento de bautismo los padrinos van a sostener un poco a sus hijos y también los padres acostados los acompañan. Según de orden que tengo aquí en la lista, y vamos a llamar a los niños, Domín el Lirón. Niño Domín Lirón. La niña Deli Paola Nahor. ¿Sí? Mahal. Deli Paola Mahal. Nahal. Aquí con N está escrito, no sé si está bien o no. Nahal, está bien. Con N. N. Pero en partida es M. Sí, es M. Ahí también. Nahal. Sí, sí. Gracias. Sus padres. Padres, sí, padres. El anterior. Domi. Vamos, vamos.
Queridos padres de los niños que día de hoy se van a bautizar, les pregunto primero, ¿qué nombres han elegido para sus hijos? Papá o mamá, dice, nombres de sus hijos. Yo elegí Deli Paola Majal. Aquí, mamá. Deili Paola Majal. Tendría que haber en eso un poquito más. Ustedes ponen sus manos aquí, sí. Y inclinan un poquito más. Deili Paola Majal, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Dylan Stefan. Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, los consagre con el crisma de la salvación para que entren a formar parte de su pueblo y sean para siempre miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Amén.
función de la vestidura blanca. Queridos niños, los niños son ya nueva criatura y han sido revestidos de Cristo. Esta vestidura blanca es el signo de su dignidad de cristianos. Ayúdales por la palabra y ejemplo de los suyos, conserven sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Reciban la luz de Cristo. Reciban la luz de Cristo. Gracias a todos, pero aquí el certificado del bautismo.
Gracias a todos, Dylan. Thank you.
Thank you.
De igual manera, damos recibimiento a cada uno de los familiares que hoy están acompañando en esta bonita ceremonia de bautizo. Bienvenidos, bienvenidos y adelante para poder dar inicio a esta ceremonia. Contamos con la seguridad permanente en ingreso del local, así que siéntanse cómodo, escojan una mesa, las mesas son libres. Los que han venido en familia, acomódense en cualquier mesita para poder dar inicio a la ceremonia. Estaremos acompañados por las grandes agrupaciones musicales, por las bandas que hoy nos acompañan. ¡Bienvenidos! Thank you.
¡Y lo producen!